Bienvenidos a un nuevo programa de Visión Salud. Esta emisión la iniciaremos hablándoles de un programa de audiometría que se está implementando en el Hospital Divino Niño, dirigido a estudiantes de básica primaria. Veamos en qué consiste. Preocupados por la salud auditiva de los niños de Guadalajara de Buga, el Hospital Divino Niño inició un programa de audiometría en el que se valora a todos los estudiantes de primaria de las instituciones educativas de la zona rural y urbana. Este programa básicamente lo que tiene como objetivo es detectar todas las alteraciones auditivas en la población infantil estudiantil de la ciudad de Buga, área urbana y rural. Ya se comenzó este programa en el cual se va a examinar individualmente a cada niño de cada escuela. Se le va a hacer un examen de otorrino y un examen auditivo por una fonoaudióloga, y con esto pues esperamos encontrar las alteraciones auditivas en esta población infantil de primero a quinto de primaria, que es el futuro. Según el otorrinolaringólogo Agobardo Arias, los problemas de audición son una de las principales causas de deserción escolar. Además, ¿por qué se justifica este programa? Hay muchas causas de deserción escolar. Entre las principales causas de deserción escolar son los problemas auditivos que pasan desapercibidos tanto por los padres como por los profesores, y ese niño a futuro no se desmotiva del estudio porque no oye, porque no está bien, te tiene que hacer adelante. Entonces va desmotivándose de la cuestión académica y es un niño que potencialmente puede desertar de la escuela. Ya iniciaron las valoraciones por parte del especialista Agobardo Aria y su equipo de trabajo en la ESI Hospital Divino Niño. Este programa, como les decía, es una iniciativa del licenciado John Harold Suárez, quien encontró que había que trabajar más en la población infantil, dado que es el futuro de nuestro municipio, el futuro de esta población, lo cual iniciamos con la escuela Julián Mendoza Guerrero. La semana anterior se comenzaron a examinar estos niños, haciéndoles una valoración por otorrino y un examen de audiometría. A través del programa de audiometría se entregarán ayudas técnicas y se realizarán operaciones a los menores que lo requieran. Son muchos los niños que padecen patologías auditivas sin saberlo. El programa de audiometría del Hospital Divino Niño busca poder corregir los diferentes problemas que puedan presentar los niños a los que se les realizan las valoraciones. Una vez que hayamos concluido el programa, o sea, se hayan examinado a todos los niños de primero a quinto de primaria de las escuelas públicas de Buga, los niños que encontremos con alteraciones auditivas, por ejemplo, un niño que tenga una pérdida auditiva severa y que requiera un audífono, lo encaminaremos a través de su EPS o el sistema subsidiado, el régimen subsidiado, para darle asequibilidad a estos audífonos. Asimismo, se someterán a intervenciones quirúrgicas a través de su EPS a los menores que lo requieran. Los otros niños que por alguna causa se encuentren con problemas auditivos, por ejemplo, niños que sufren de hipertrofia de adenoides o de hipertrofia de cornetes o de hipertrofia de amígdalas que conlleva a problemas auditivos, estos niños se les solucionará su problema mediante una cirugía, la cual se realizará a través del sistema de salud de cada uno de los niños. Generalmente en estos casos es por el régimen subsidiado de la Secretaría de Salud Municipal. Entre las causas más frecuentes de las afecciones auditivas en los niños está una gripa mal cuidada. Veamos cuáles son otras de las causas que generan estas patologías. La mayoría de los niños pueden oír desde el momento del nacimiento. Aprenden a hablar por imitación de los sonidos que escuchan a su alrededor y de las voces de sus padres y las personas que los cuidan. Sin embargo, esta audición puede verse afectada por una gripe mal cuidada. Las gripas, como comentaba, las gripas mal cuidadas en nuestros niños conllevan a lesiones en los oídos,
¿Por qué razón? Son esos niños que mantienen o permanecen moqueando a toda hora y los padres dicen, no, déjele que le fluya la gripa. Esa es la idiosincrasia popular. Pero esa gripa puede conllevar a presentar lesiones en los oídos irreversibles. Por ejemplo, rupturas del tímpano o otitis medias supurativas crónicas, que son enfermedades que se van tornando crónicas, van comiendo el tímpano y a futuro ese niño tiene una pérdida auditiva con toda seguridad. Son niños que terminan en 2-3 cirugías de oído. Es importante llevar el niño al médico cuando presente síntomas de resfriado o gripe para prevenir problemas futuros. Entonces el llamado es a nuestra población infantil, siempre que tenga gripa, ponerle su cuidado respectivo, llevarlo al médico, porque una gripa mal cuidada puede conllevar a otitis medias o inflamaciones o infecciones del oído que son irreversibles con consecuencias funestas para el aparato auditivo de este menor. Son varios los síntomas que indican que un menor padece una afección auditiva. Por eso, si usted es padre de familia, preste mucha atención a la siguiente nota. Los problemas de oído detectados a tiempo son más fáciles de corregir, por eso ponga a prueba la capacidad auditiva del niño para saber lo antes posible qué medidas tomar. Los pequeños que presentan problemas de oído lanzan señales de alerta. Generalmente el niño cuando se queja de dolor de oído es porque le está doliendo el oído. Entonces hay que estar atentos a síntomas como dolor en los oídos. Niños que no están escuchando adecuadamente, que hay que estarles hablando 2, 3, 4 veces la misma orden, que hay que estarle, esos niños que están a toda hora aumentándole el volumen al televisor, a la radio, porque no está escuchando bien. Los niños que les gusta usar los Walkman permanentemente, limitarles el uso de esto, dado que el aumento de frecuencia sobre el oído produce alteraciones. Está demostrado que estos aparatos electrónicos producen muchas alteraciones auditivas. En caso de que al niño le estén notando que está disminuida su audición por cualquier motivo, consultar al médico. Hoy en día existen muchas facilidades diagnósticas para detectar a tiempo un niño que esté con sordera y detectar y prevenir algún problema futuro. Cuando usted detecte una o varias de estas señales de alerta en su hijo, llévelo lo antes posible a la entidad de salud para su respectiva valoración médica. En el caso de los bebés, algunos de los signos de alerta que señalan que pudiera estar presentando una afección auditiva son si no gira la cabeza ante sonidos familiares, si es demasiado tranquilo o lo nota como ausente, si no está alerta ante un sonido repentino o fuerte, si no mueve la cabeza y los ojos hacia donde proviene el sonido o la voz, si no reconoce la voz de los padres sonriendo o dejando de llorar. La prevención de las enfermedades relacionadas con la audición es posible si usted sigue las recomendaciones que nos entrega el otorrinolaringólogo Agobardo Arias. Es importante tratar de prevenir y detectar todos los problemas de oídos en la primera infancia, de primero a quinto de primaria, porque con el tiempo estos niños serán un sordo en potencia. Además de que los problemas de sordera generalmente se asocian a un problema de inestabilidad, vértigo o mareos permanentes. Los copitos de algodón son utilizados frecuentemente para limpiar los oídos. Lo que no saben muchas personas es que pueden ser nocivos para la salud. Veamos cómo se deben utilizar estos elementos. Bueno, respecto al uso de copitos o aplicadores para la limpieza de oídos, estos están contraindicados totalmente. No se deben usar copitos en la limpieza del oído. Simplemente el copito solo se puede usar en la parte externa de la oreja, ya que los copitos, al utilizarlo en el conducto auditivo, pueden conllevar a traumas dentro del conducto, porque el conducto es piel, a inflamaciones del oído externo o a lesiones del tímpano, rupturas o perforaciones del tímpano. Generalmente, ¿qué hace el copito? Empuja la cera y va formando un tapón de cerumen, lo cual conlleva a disminución de la audición. Entonces, los copitos solo se deben usar en la parte externa del oído, o sea, en la oreja nada más.
Hasta aquí la presente emisión de Visión Salud. Recuerde que este programa es auspiciado por el Hospital Divino Niño y a través de él entregamos mensajes de promoción y prevención a toda la comunidad bugueña. Hasta una próxima misión.